Cuando escuchas el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones aún se mueren de hambre, que lo solo ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que dos hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido y otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy, es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy, es el único que puede dar la esperanza. Nació en un muy pequeño pueblo, su madre una virgen fue, tuvo que vivir en otra tierra, pues su vida perseguía un rey. Su padre era carpintero, hasta los 30 años la ayudó, vino a cambiar a todo el mundo, solo 3 años fue predicador. Puesto público ocupó, solo tenía 33 años, cuando entre dos ladrones se murió. Todos los hombres que un día vivieron y los ejércitos que un día vendrán, nunca cambiarán a este mundo como esta vida a la humanidad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy, puede brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. El cambio que Dios ha hecho en mi vida es cambiarme mi carácter, poder ser diferente con mis seres queridos, y también ha hecho que pueda abrir las puertas de mi casa a otras personas para que puedan conocer el amor. En mi vida personal pude entender cuánto Él me amaba y pude hacer muchas cosas en mi vida. Y mi desafío de hoy es hacer que la gente conozca ese amor maravilloso que Él me dio y darles a entender de que sin Él nada es posible, y poniéndonos en nuestra cuenta con Él, todo es posible. Bueno, es mi desafío para todos ustedes, que conozcan el amor de Dios, que es esencial en mi vida hoy en día. Siempre tuve presente a Dios en mi vida por mi colegio, que era católico. Y pero quizás lo hacía más que todo, estaba no en misa o participaba en todo eso, más que todo por el colegio. Cuando acabé el colegio como que me alejé un poco y a veces también me dispersaba de todo eso. Pero ahora Dios está más presente en mi vida y me ha ayudado a lograr muchas cosas que quizás a veces dejaba de lado, olvidaba, y me volvió a darme cuenta que no estoy sola, querer más a mis padres, a valorar todas las cosas que consigo cada día, logro con mi perseverancia y con la bendición que siempre me da todos los días. Estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí porque gracias a Dios yo lo puedo todo. Porque a pesar de que mi hermana esté lejos, yo sé que Él la va a cuidar, que Él la va a proteger, así no esté con nosotros. Y me ha demostrado muchas cosas, demasiadas diría yo. Por ejemplo, mi mamita ha cambiado bastante y yo estoy aprendiendo a valorarla cada día más, a mi papi también. Me alegra muchísimo también que mis amigos estén viniendo a las reuniones. Tengo uno que tengo que, diría yo, impulsarlo, pero de todos modos sí estoy viendo el cambio. Me alegra demasiado que ellos vengan, mi prima también me alegra,
Y nada, simplemente quisiera agradecer a mi mamá por todo esto, porque gracias a ella estoy conociendo un poco más de Dios. Agradecer a Josué, porque gracias a él también estoy conociendo a Dios y sé que en él todo lo puedo. Simplemente quiero invitar, diría yo, invitar a que crean en Dios, en que se alimenten poco a poco de su palabra, que es lo máximo. Estoy muy feliz porque he aprendido una cosa muy importante, que nunca estoy sola, que estoy con Dios y que Él ha cambiado muchas cosas en mi vida. Ahora yo puedo hablar libremente con mis padres porque le tenía mucho miedo a ellos. Y soy muy feliz por eso. Ahora sé que el Señor está conmigo y estoy muy agradecida por eso. ¡Grupo Vida Agustino! Hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar la esperanza.